Palabra de Mujer. ¿Qué tal, Bolivia? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a Palabra de Mujer. Estamos dispuestas para conversar con usted esos temas que nos gustan a las mujeres y a los hombres nos entretienen. Así nomás, ¿no? Así es. Así en es. Este Vamos martes de feriado. Martes de feriado. ¡Feliz Año Nuevo! Así es, hay Año Nuevo Aymara que estamos celebrando en esta jornada de martes. Y quiero proponerles hablar de la convivencia, la rutina y estas cositas que a veces las mujeres queremos hacer para avivar el fuego, pero que no surten efecto en nuestra pareja. Es como que un corte drástico de cabello, ¿no? O lo que da pena cuando tu pareja no se da cuenta que te hiciste algo. Por eso, eso es. Yo llego a la casa y le digo a mi esposo, vengo a la peluquería, ¿qué me hice? No, el tipo empieza a mirarme de la cabeza a los pies y empieza a poner nervioso. Ay, mi amor, te veo igual. Sé que no se va a dar cuenta y yo me empiezo a poner histérica. No se da cuenta. ¿De verdad? No se da cuenta. No. Así es. Que yo lo mato. No, mentira, no, tampoco se da cuenta. Pero estas cositas que queremos analizar junto con usted, y por eso también tenemos disponible la línea telefónica y nuestro número de WhatsApp para que nos envíe sus mensajes y opine junto a nosotros. ¿Se da cuenta cuando su pareja realiza algún cambio? Le preguntamos a los varones en la calle. A ver qué dicen. Palabra de mujer. Cuando va al salón, cuando se cambia el peinado, cuando se plancha el pelo, cuando se pinta los labios, cuando se hace las cejas y... Bueno, esos son los cambios que noto. A veces van al salón, ¿no? Compran ropa, se van de shopping, están con las amigas. Cuando están enojadas porque le trata diferente y no le quiere hablar, se pone incómoda con todo. A veces se molestan, también cuando están alegres y cuando se cortan el pelo más que todo, ¿no? Cuando están alegres, cuando se hacen las enojadas, a veces cuando se cortan el pelo... Cuando se hacen la distraída. Cuando la mujer está enojada, ¿no? Cuando ya nos dicen, por decir, mi amor, tranquila, vamos, eso solamente ya pasó. Y ella dice, no, no me toqué, vamos, no me aleje. Y uno más quiere acercarse a ella, ¿no? Pero dice, cuando me dice, no, no me toqué, cuando uno más tiene que abrazarla, no insistir, ¿no? Palabra de mujer. ¿Qué notan los hombres de las mujeres y qué no notan? Vamos a hablar con dos varones que espero que sean bastante observadores. Sergio Vizcarra es empresario de entretenimiento, además un deportista nato, un hombre que le gusta la aventura y los deportes extremos. Y Gabriel Arana Soruco es escritor de libros de autoayuda y además un proveedor de vastos consejos relacionados al amor para las mujeres y que mejoren sus relaciones. ¿Cómo están, queridos? ¿Todo bien? Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Vos me conocés hace tiempo, Sergio, ¿qué tengo de diferente hoy? Vamos, caramba, probándolo en cámaras, a ver. Soy poco observador. ¡No estoy resfriada! ¿No te das cuenta? ¿Cómo no te vas a dar cuenta que estoy resfriada? Bueno, verdad. Ah, bueno, perdonado porque eso no se ve. Era por frenarlo, la verdad. A ver, chicos, cuéntenos, ¿qué es lo primero que ustedes notan que cambia su pareja cuando, por ejemplo, no sé, se va al salón, digamos, o es que definitivamente no las miran? No son... Cuando me hicieron esa pregunta y me puse a pensar, esto tiene que ver con la madurez de la persona. Un joven de 20 años no va a notar las mismas cosas que un hombre de 40 años. ¿Sí o no? O sí, sea, claro. El chico va a estar súper a lo físico, a lo superficial. Y el o hombre sea, si se aumentaron los pechos, sí se va a dar cuenta. Claro, sí, qué ropa a usa. A cualquier edad, creo. Y si es un hombre mayor, quizás se dé cuenta del comportamiento, de su trato, si es una mujer inteligente, ¿no? Gabriel, me fregaste. Estoy inmaduro, entonces. Sí, lo frente. Mentira. No, pero yo creo que en este caso, Sergio se da cuenta, por ejemplo, cuando una mujer está enojada a cuando se hace la enojada. ¿Conoces la diferencia? Sí, es totalmente, eso es hasta obvio. Uno se da cuenta inmediatamente cuando están pretendiendo hacerse la enojada. La mujer... Es fácil de leerla en ese sentido, digamos, ¿no? Nos está diciendo fácil. No, mi amor, si no estoy enojada, no estoy enojada. Sí, claro, evidente. Y lo peor es de todo, que les cuesta el decir el porqué. O sea, nosotros los hombres somos diferentes, sí. ¿No? Nosotros los hombres decimos inmediatamente, me molesta esto y esto y esto. ¿Verdad? Las mujeres, uno tiene que sonsacar. No. ¿Por qué? ¿Estás enojada? ¿Por qué estás enojada? No. Ah, no. ¿Pero qué te pasa, mi amor? ¿No estás enojada? Nada. No. Y uno lo nota. Chicos, pero debe haber algo que ustedes observen. No sé, a ver, a mí me gusta mucho el cabello de una mujer, entonces yo miro cómo
anda el cabello de mi pareja, o me gustan cómo están sus uñas, algo que ustedes miren, o es que de hecho nada de detalles. Yo tengo la explicación a eso. La mujer se prepara para que otra mujer la observe. Si usted le pregunta a un hombre qué notó de otra mujer, es bastante difícil la respuesta. Pero si le pregunta a 10 mujeres, no, yo vi que el pelo se lo arregló así, que tiene su colita. Depende en qué círculo de hombres lo pregunten. O sea, si lo preguntas en la frater, todos notaron algo de la mujer. Toda la vida la mujer se arregla para la mujer. O sea, eso es un hecho. Dependiendo del lugar donde vaya la mujer. Cuando ustedes van a sus juntas de amigas, a los lugares, salen de pampanante. Te voy a ser honesta. Salen mira, mucho más. No tengo más de esas amigas. Me encantan mis amigas, que todas nos vamos de chancleta. Sí, no, mío también. Pero este es más lindo. Yo siempre digo que una mujer de chancleta, de un jean roto y de chinela, es mucho más sexy. Oye, que una mujer súper producida. Yo te voy a decir. Es mucho más sexy. ¿En qué tiene que ver eso también? Y en este mismo tema que estamos desarrollando. Yo creo, personalmente, no me pongo a pensar si mi marido lo nota o no lo nota. Creo que tiene que empezar por la seguridad que uno como mujer tiene en una misma. Transmita, ¿yo por ¿no? qué me hago los cambios? ¿Por qué me quiero un día poner brillo rojo y otro día no quiero ponerme nada? Por mí misma, por la cuestión de autoestima. Sí, pero mí misma. Pero fíjense cómo hacen, cómo es la actitud. Lo que pasa es que los hombres, entre nosotros, cuando salimos, cuando vamos, nos juntamos con los amigos en la frente, nadie llega y le dice, oye, linda tu camisa, o nadie te dice que, oye, te ves joven, o lo que sea. Nadie, ni si nos pasa por la cabeza. Ustedes, en es cambio, verdad. Llegan a una reunión, sí. Yo lo veo, porque con mis amigas lo veo, ellas llegan, ay, querida, que estás hermosa, que estás bella. Entonces, eso hace que le suba el autoestima, sí, a ustedes mismas, entre ustedes. Cosa que está bien, no digo que esté mal, pero es por eso el motivo de que ustedes se arreglan entre ustedes. Pero yo creo que si llegaran las mujeres a ese punto que no se arreglen, los hombres también se quejarían. ¿Por qué? ¿Quieren invitarlos a ver ese cuadro? El tema de los detalles. O sea, la mujer es detallista. La mujer ve los detalles, es otra cosa. El hombre sí va a ver que se cambió de vestido rojo a negro, eso sí va a percibir, pero los aros, los accesorios, imposible. Quiero invitarlos a ver unos cuadritos, por ejemplo, que tengo de que dicen cosas que un hombre sí nota de una mujer. Por ejemplo, si te cortas el cabello, no estamos hablando de las puntitas, por favor, 2 centímetros no cuentan como corte de cabello. Un corte drástico no tiene. Cambio de look. Bueno, cambio de look. Cuando te haces la dormida. ¿Nota cuando te haces la dormida? Siempre. ¿De verdad? Claro. ¿Se dan cuenta? Pues es el ropa. Inmediatamente. Va. ¿Y pero cómo puede haber? Cuéntenme cómo totalmente se dan cuenta. Que uno se hace no, la no, que no, más no, tu actriz. No, eso dice el parpadeo de los ojos. Oh, el parpadeo de los ojos es. Aquí tengo algo a lo que dijo usted, que usted sale muy linda, porque usted es perfecto. Pero si usted quiere mantener al hombre por siempre, tiene que vestirse y verse como a él le gusta. No. Ese es un consejo. Ay, no lo vea como algo machista. Escuche. Y lo mismo es el hombre. Él tiene que vestirse y verse como a usted le gusta. No, apoyo a Gabriel. Tiene toda la razón. O sea, ¿cómo voy a querer estar con alguien? Tiene que agradar a su pareja. Claro, tiene que ser. Es físico. No. Y es como te conoció tu pareja también, ¿no? Porque en mi caso, fuera del programa de televisión, yo vivo de calza y polera y cuestión de deportiva, ¿no? O le gustó así o no paro. ¿Qué pasa a ver cuando tenés un hombre que le encanta una mujer vestida y producida como una reina de belleza todos los días, ¿ya? Pero es una mujer insegura en su interior. Puede estar divina, hermosa, medidas 90, 60, 90, digamos, pero vivir como, ay, ¿cómo estoy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me siento? ¿Será que hay algún hombre que le gusta eso? Discúlpame, no yo existe. Creo que pero poniendo hipotéticamente. De las mujeres existe. Ya, ponele que sea, estoy poniendo por eso una situación hipotética. Vámonos entonces. Te entiendo su punto. No puede estar todo el día así. Para mí, la base del secreto de gustarte o no gustarle a otra persona es empezar a gustarte y a quererte vos mismo. La seguridad en vos, o sea, podés estar vestida de una reina y sentirte una reina, o podés estar vestida de deportista o de maratonista o de expedicionista y camuflada de pie a cabeza y sentirte una reina. Yo creo que va de ida y vuelta. Yo creo que en la vida de una mujer que tiene pareja, va a tener que hacer las dos cosas. Va a tener que obviamente amarse a ella misma y vestirse y ser y maquillarse, peinarse como ella, o si quiere solo una cola y cielo maquillaje. Pero van a haber momentos que por agradar a su pareja, dependiendo de la relación que tenga, si están con mucho tiempo de relación o no, va a querer decirle, ¿cómo te gusta que me vista? Yo lo hago con mi esposo.
Yo a veces vamos juntos a la tienda y me encanta que él entre al vestidor y me diga, ese te queda, ese no te queda. Me fascina ese momento. ¿Y ustedes hacen eso? Mira, yo lo que hago normalmente, no porque bueno, una relación con tiene una pareja de cortejo, no te puedes meter demasiado en el tema de la ropa, pero por ejemplo, yo no, y no es con una persona específica. A mí no me gusta la mujer con el pelo recogido. O sea, no me gusta con el pelo agarrado. Perdón, que está ahora así. Justo, pero de verdad. O sea, y la mujer no con el pelo sin bajo. A mí me gusta el pelo así tampoco. Me gusta el pelo suelto. O sea, y yo cuando salgo con mi pareja, con mi expareja o lo que sea, le decía, si está con el pelo agarrado, por favor, te lo pido. Si vas a hacer conmigo, soltate. ¿Cómo te gustaría el cabello? Se ve muy sexy. ¿Sabes qué es la diferencia? Por ejemplo, me dice Roxana, me encanta que mi marido vaya al vestidor conmigo. Por supuesto, eso es un detalle lindísimo, que se vaya de compras con vos y te diga, me encanta. No siempre, obviamente. Ahora, en cuestión de agradar, como nos decía aquí el otro invitado, ese short muy corto o tu vestido muy escotado, ¿no? Ahí ya pasa al otro lado. Estamos cambiándolo, nos estamos yendo a los extremos, ¿no? Claro. Uno, era lo que ella dice, no hay persona más linda que la que se siente linda. No importa la opinión de los demás. Exacto. Si yo me siento bien como estoy, estoy bien, ¿no? Y si la otra persona no me acepta, no tengo que estar con esa persona. Así paso vos. Número uno. Ahí estamos en lo correcto, ¿no? Ahora, era un tip de que uno siempre tiene que tratar de estar como le gusta a la pareja. O sea, no era una regla de vestirse todo el día, digamos, ¿no? Era darle gusto eventualmente y que le den gusto a uno. Esto es ida y vuelta. Quiero invitarlos, ¿no?, a ver otro cuadrito, a ver, de estos detalles que los hombres sí notan. Hay cosas que no notan, pero hay cosas que sí notan. Una de ellas es esto: cuando te haces la enojada y cuando te estás riendo. No, qué mala. O sea, si te haces la enojada y eso de... ¡Qué mala noticia! Eso así no quiero ir, sí, pero cuando no quiero, pero sí. Eso es lo cuando más no usas corpiño. Cuando no usas corpiño, eso es obvio que lo van a notar, digamos. Es un día de frío, o sea, ¿no? Los guiñadores. Además, que ocurre la otra vuelta. Nosotros como mujeres le decimos a nuestro esposo, ponete esta camisa, te queda bien. Claro que sí. Para esta noche ponete la negra, vas a estar bien. Porque o sea, nosotros también del estilo. Sobre todo. No todos. Tengo algo buenísimo ahora que sí noto. Esto es un consejo para las mujeres. La tecnología ayudó y perjudica al mismo tiempo. Todas las fotos que las mujeres suben en Facebook están retocadas. No puede ser que la persona que veamos sale en persona. Mucho gusto, mil disculpas aquí. Discrepo con vos, querido. Déjeme terminar. Están buenísimos los filtros, están buenísimos la luz de la foto. Ajá. Pero si la chica tiene el cuerpazo y atrás su codo está quebrado o la pared está medio chueca, o sea, se ve ridículo. Yo digo, le digo, se ve enojar o me sigo riendo de esta foto pensando de esta chica. Eso sí. Consejo para mujeres. Eso sí. Hagan ejercicio. ¿Qué considero que queda, que puedes usar, digamos, en una foto? Retocarle la luz, la nitidez, los filtros, la claridad, que son la luz, color, no a ti. Pero ya esas modificaciones, cirugía plástica, ¿no? Por favor, porque en persona uno no se ve de 1000 likes. ¿No? Así que me parece excelente. Eso quería decir yo. Muy super bien, vamos a ir a mensajes de WhatsApp, chicos. Mi marido mayormente se da cuenta cuando utilizo ropa interior nueva y me corto el cabello, dice. Saludos, Viviana. Los hombres son distraídos y casi nunca se fijan cuando nos realizamos un cambio. Totalmente. Buenas tardes, mi novio suele observarme más cuando me maquillo y plancho el pelo. Saludos, Roxana. ¡Toca ya! ¿Cómo hacer que los hombres se den cuenta cuando utilizamos ropa nueva? Johanna desde Tarija. Johanna, querida amiga, si me estás mirando en este momento, un consejo desde lo más profundo de mi corazón y con mis 22 años de experiencia con el mismo hombre. Que no se dé cuenta. Sí, no te conviene. Eso es lo bueno, no tiene que darse cuenta que estás estrenando ropa. ¿Cuántas veces al mes estrenas ropa? No, y cuando te diga, eso es nuevo, no. Lo compras un mes. Vos nunca te... Solo te que nunca me mirás. No, nunca reconozca. Pobre Jorge. ¿No? Me da miedo tomar, ¿no? Sí. Oye, ¿ustedes se dan cuenta cuando tu pareja o cuando tu pareja está estrenando ropa? No. ¿Y la ropa interior? Es peor, eso es. ¿De verdad? De verdad. Eso ni mira. Sí, la miro. Muy carísima. Pero depende del fetiche, hay personas que. Hay personas que sí, digamos. Al menos el fetiche. A mí, por lo menos. Prefiero. Carísima, tanga bonita. No me gusta. No se ve. Una tanga bonita a una tanga vieja.
no se dan cuenta. En ese momento no creo que les interese si es vieja. O sea, si va a estar modelando en ropa interior unos 10 minutos, así que claro, bien, no interesante. Pero... Tenemos unos cuadros más, vamos a verlos. La mirada que ponemos cuando hacen algo que de verdad es muy tierno. ¿Te das cuenta? Mirada que ponemos. Otro punto, cuando tenés ropa interior nueva. Justo hablamos de un mito ya aquí. Sí, acabamos de... Uno de ellos sí la nota, otro no la nota. Cuando te acordás de sus cosas. Por ejemplo, nosotras las mujeres, por ejemplo, en la casa, ¿no? Se le acabó la proteína y yo se la compro, digamos, ¿no? Cosas así, esos detalles. Claro. A ver, por ejemplo, ¿te das cuenta? Vos que te gustan las motos. Depende del hombre, ¿no? Que vos estás durmiendo domingo en la mañana y te levantés y de repente tu moto que se había ido a pasear el día anterior esté relucientemente limpia, espectacular, que ella te la haya lavado. Me enamora, dice. ¿Viste? Esos son detalles. Obvio que te vas a dar cuenta. Escuché que una amiga dice de que nosotras las mujeres tenemos la especialidad de tener memoria prehistórica, es decir, nos acordamos de todo y por todo y corregido y aumentado, fecha, minuto. ¿Cómo será? ¿A dónde se remonta la memoria de la mujer? Al principio solo había oscuridad. Génesis 1:1. Bien. Pero han cambiado, están cambiando. Yo puedo decir en favor de las mujeres que eso es verdad, digamos, ¿no? Lo que dice Claudia, pero la verdad que últimamente yo creo que ya están un poquito también cambiando, como nosotros los hombres también. Ustedes no se pueden revisar, queremos seguir viendo las cosas que ustedes se dan cuenta. Dice, cuando tuviste un mal día. Eso es muy importante porque a veces llegas a tu casa exhausta de que realmente solo querés tu cama, querés un abrazo y que no se dé cuenta, ¿se sabes nota? Que te mata. Somos poco sensibles. ¿Se nota? No, no lo notan. En su mayoría no lo notan. Yo creo que es un defecto que tenemos. Llegamos a casa y ellos pretenden que sigamos atendiendo a los hijos. No se han dado cuenta que la mujer trabajó todo el día fuera de casa. Pero aquí va el punto que la mujer no es tan expresiva de decir, hoy tuve un mal día, me pasó esto. A veces lo decís. Va a decir, pero va a decir, ¿por qué no te das cuenta que estoy mal? Y uno tiene miércoles a adivinar. Pues, no somos tan sensibles como ustedes. Fijan, pues. Si tu marido te conoce. ¿Cómo cuando uno les dice, me contaron que te vieron con fulanita colega? No, mentira, es feísima. Yo creo que ahí fijen una maravilla, ¿no? Que en ese aspecto de reconocer si tu pareja está triste, al tiro te das cuenta si conoces a tu pareja y obviamente hay cariño, hay amor, solo con mirar a tu pareja ya sabes cómo está. Pero eso es cuando tenés con la mirarla a los de ojos. Larga data. Sí, no, por supuesto. No, ya los hombres es mal. Como una pareja estable. No, pero fue como que los hombres llegaron tarde. Pero sabes que cuando me parece que cuando tu pareja llega a la casa, si vos no sabes de repente leer a la persona, preguntarle cómo estás, qué tal tu día, y vos te das cuenta de la respuesta, bien o bien, digamos, ¿no? O sea, en el tono de la respuesta te das cuenta de que no. ¿Cómo que viste la mujer? ¿No? Sí, la mujer digo la misma frase. Y por eso te digo, por eso es que cuando la mujer generalmente bien o bien, siempre quiere estar bien. Aprende. Claro, pero esa sensibilidad otro día es que la tiene. Yo no me puedo dar cuenta si vos me decís bien o bien. Y si me preguntan al hombre cómo está. No me puedo, vos te das cuenta. ¿Está bien o está mal? Con los hombres es así. Bien. Señores amigos, inventores de smartphones, por favor, y de aplicaciones, inventen una aplicación que pueda detectar el estado de ánimo de la pareja. Con las facciones, no de la cara. ¿Así no? Pero un ratito. No, ¿cómo estás? Con las caritas, No, a ver, en serio, ¿qué carita va a salir? Eso es algo frecuente en la mujer siempre va a estar bien, por más que se esté muriendo, ya tiene la fuerza para... Yo estoy de acuerdo con ellos en algo. Las mujeres deberíamos ser más sinceras y explícitas. Decir, ¿sabes qué? Hoy me fue mal y voy a estar con un carácter pésimo. Tenerme paciencia de aquí hasta mañana. Así deberíamos hacer, de buena manera desde el principio. Claro. Ay, de bonito. Pero y si no es así, si no son así todas, ¿qué haces? Me gusta más. Tenemos más cuadros, vamos a leerlos. Cuando algo te molesta. No, es lo que nos referíamos, que deberíamos decirle al varón. No se dan cuenta. Cuando querés darle la mano, pero no te animás. Pero eso será para pedir plata, ¿no? Sí,
en ese caso sería así, cuenta, o para pedir plata, o es que si recién están queriendo, claro. Hay muchos hombres que no les gusta andar empanadeando en la calle, por si acaso. Hay muchos hombres que se sienten incómodos. A mí no me gusta porque las aceras son muy irregulares y siempre me caigo, no puedo. A mí me molesta cuando mi pareja no me da la mano. ¿De verdad? Pero claro, a mí también. Cualquiera, yo creo, ¿no? No, no. Me molestaría eso. Tiene razón. Yo tengo amigos de mi grupo, amigos, y de verdad lo hemos discutido, lo hemos hablado. No le digo, oye, pues da pena, digamos. Entonces, da pena, porque a veces. Yo le exijo a mi esposo que me agarre la mano. Su novia es una chica que le gusta sentir el contacto físico. Claro. Oye, agarrele la mano, por lo menos no sea así. Claro. Hermano, no me gusta. Y no es que no la quiera, pero es que no me gusta. Por eso la pareja. Que no ve quién es eso, para no mirarlo. Toma parte de la comunicación. La mano no es nada, y otro peor. Les debe haber pasado, van a una reunión y está una pareja y no se dan ni un tope en toda la noche. ¿Qué son ellos, amigos? Están mal. No están mal. Así es la costumbre. Que no se debe besar en lugares públicos. Pero por supuesto. No te vas a estar pues ahí. Hay un beso. Hola, mi amor, si es que vos llegás después. Toda mujer, yo les voy a decir algo como mujer. Toda mujer en realidad va a querer que públicamente, no que la ande besuqueando, pero que públicamente le acaricie el cabello, le dé un beso en la mejilla. La mujer necesita mostrarle a todos que este hombre me ama. El hombre también lo necesita. Y el hombre también. Es una cuestión del sentido de pertenencia. Sí. No de manera exagerada. Creo que se remonta a los ancestros cavernícolas, perdón, o tiene algo que ver tal vez con el ser mamífero, el hecho de marcar territorio más o menos, y va de ida y vuelta. Sí, porque el hombre necesita también decir, esta mujer es mía, ¿no? O este hombre es mío. Solo que nadie es de nadie. Yo les voy a decir, más de una de esas parejas va a llegar a su casa y él va a decir, ¿por qué no me tocaste en toda la noche? Seguro que había una. Entre ellos van a hablar eso. No, ¿sabes qué van a decir? ¿Viste palabra de mujer? Por eso tenemos un mensaje. Veamos los mensajes. Dice, por naturaleza los hombres nunca se van a fijar cuando tengamos un cambio. Verónica desde Cochabamba. No siempre, amiga querida. Buenas tardes. Dice, siempre me doy cuenta cuando mi esposa se enoja y lo que hago es tratar de contentarla. Juan, wow. Lo amo. Usted lo máximo. Está, Juan. Saludos a La Paz. Otro mensajito. Cuando llego a mi casa, mi esposa siempre se hace la dormida y suelo darme cuenta. Despiértela con un besito. ¿En qué detalles se fijan más los hombres? Alejandra es del Beni. Cuéntenos, chicos. ¿En qué se fijan? Mira, a ver, eso sí me gusta. A ver, anotemos. Para mí el detalle más importante de todos, es la iniciativa. Es lo que yo más me digo a una mujer. ¿Iniciativa de iniciar la relación o iniciativa de ir a comer? Tanto en iniciar, porque vamos a suponer que comienza una relación. Para mí, si la mujer no tiene la iniciativa de hacerme saber que quiere estar conmigo, es que no hay feeling, ¿no? Es difícil, digamos difícil, que yo le haga saber. ¿Te gusta que dé el primer paso? Que siempre la mujer y después, y no necesariamente que dé el primer paso en el contacto físico o en el contacto emocional, sino, me ha pasado, por ejemplo, yo tengo boliche, ustedes saben, que me encuentro, y me pasó el otro día recién con una amiga, me encontré con ella, y todavía le pregunto a su amiga, ¿ella quién es? La cara conocida. Y como que, es que, de verdad, y cuando me dijo, es fulana de tal, hermana de un compañero de colegio que yo tenía. Entonces yo, porque me acuerdo de niña. Y ya está mujer. La cara reconocida. Entonces yo le digo, me acerqué. Hola, le digo, ¿cómo va? Tantos años no te veo. Le digo, no sé qué. Hola, sí, me dice, ¿cómo te va? Y que nos pusimos a charlar y largo. Y resulta, le digo, ¿y por qué nunca habías venido? No, mínimo una o dos veces al mes vengo. No te había visto nunca. No te han fijado, no sé, yo te veía, me dice. Bueno, y ahí te das cuenta que es la iniciativa, porque ese día ella estaba con una actitud proactiva, por ejemplo, ella fue la que me saludó. Ah, mía, cuando yo pasé, ella me miró y me saludó. Y eso fue lo que te gustó, precisamente. No, sin necesidad de coquetear, digamos, no por un tema, te hablo, porque no, de gentileza. Es hermana de un compañero. Saludar. Ahí no me faltó. Es casi hombre. Pero de verdad que la iniciativa hizo de que yo me fije en ella. Digamos, de que yo diga, wow, había existido. Gabriel, tú,
¿En qué te fijas? Bueno, si me preguntaba eso cuando tenía 20 años, el cuerpo, no importaba nada, que venga hermosa, grande, pelo negro, no importa. Pero con el tiempo me di cuenta que no tenía nada que ver lo físico, ¿no? Me importa que sea inteligente, porque si la mujer es inteligente y tiene 18 años y no ha vivido, pero es inteligente. Va a tener iniciativa. Se puede charlar de todo, todo lo va a aprender, todo lo va a captar. Es el mejor afrodisíaco, la inteligencia. O sea, la mujer inteligente siempre va a enamorar a quien quiera. Quiero agradecerles a los dos, la verdad, muchísimo. Sergio Vizcarra, empresario del rubro del entretenimiento, y Gabriel Arana Soruco, escritor de libros de autoayuda. Muchas gracias por habernos ayudado a esclarecer esta duda. ¿En qué se fijan los hombres en verdad? Estudia, prepárese, la inteligencia es la clave. Ya volvemos luego de la pausa. Que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga, no dejes pasar la hora.